Fue el año 2017 que la Subtel, a través de una serie de estadísticas, planteaba que el 87.4% de los hogares habrían declarado tener acceso propio y pagado a Internet, mientras que el 12.6% no lo tenía. Quizás este tipo de números podría hablar de una disminución en la brecha digital, pero lo cierto es que son variados los alumnos y alumnas aquí en la provincia de Loa que no cuentan con los materiales o las herramientas necesarias para poder seguir el trabajo de contenidos que han emanado desde el MINSAL. El Colegio Calama, comprendiendo esta situación, quiso arreglar computadores que estaban en desuso en esta casa de estudio y entregársela a sus alumnos. Esta idea de Colegio Calama de poder reciclar algunos computadores que nosotros teníamos, ¿cierto? Nació del problema que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, ¿cierto? Y también saber y que nuestros alumnos tienen una necesidad para nuestras clases online. Todo el mundo sabe que no es fácil, ¿cierto? Poder trabajar de esta forma, sobre todo cuando uno tiene un índice de vulnerabilidad muy alto, o bien también sabiendo que tenemos alumnos que tienen hasta 3, 4, 5 hermanos dentro de nuestro colegio. Entonces, es por eso que junto al equipo directivo, junto a nuestros sostenedores, ¿cierto?, quisimos que estos computadores que nosotros teníamos reciclados vayan en beneficio directo de nuestros alumnos. Nosotros queremos que todo el mundo entienda que si pudiésemos ayudar a toda nuestra comunidad, lo haríamos. Pero en este momento estamos con estos computadores reciclados, ¿cierto?, y vamos a poder gestionar algunos más. Pero en este momento, ¿cierto?, el plan que se hizo a través de los profesores jefes, ¿cierto?, la entrega de los computadores, sabiendo quién tiene más hermanos dentro del colegio, sabiendo quién no cuenta con este computador, y es por eso que se está trabajando de esa forma este plan de entrega. Se trata de un aparato tecnológico que está adecuado para poder proporcionar distintos materiales de estudio, pero también hay una preocupación para poder encontrar cierto clima y ambiente en la vida circundante de este estudiante en su casa que pueda sacarlo de lo que significa el estar encerrado producto de esta pandemia. La idea de los PC que nosotros estamos tratando de gestionar y poder entregar a nuestros alumnos viene con toda clase de material educativo. Necesitamos que nuestros alumnos tengan el computador, pero a la vez tengan lo que ellos realmente necesitan para poder trabajar en este periodo, que corresponde a textos escolares, ¿cierto? Juegos interactivos, también necesitan un espacio psicosocial, ¿cierto?, donde ellos puedan salir un poquito de la parte pedagógica. También están bajados unos programas de película para nuestros chicos. Está sumamente programado para que nuestros pequeños puedan trabajar, ¿cierto?, de manera tranquila la parte pedagógica. Pero son 26 los computadores que existen y siempre se necesita el apoyo de la gente que quiera colaborar con un establecimiento que tiene a un grupo focalizado de alumnos, no solamente chilenos, sino que también extranjeros. Yo siento que estas buenas ideas, ¿cierto?, deben replicarse en toda la ciudad. Sabemos que hay muchas empresas que renuevan su material tecnológico, ¿cierto?, y qué mejor manera de poder entregar este material a la gente que lo necesita. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar con esta situación, no sabemos cuándo el ministerio va a dar luz verde para entrar a clase, y es por eso que yo invito, ¿cierto?, a toda la comunidad calameña que pueda hacer entrega de estos computadores, ¿cierto?, a nuestros alumnos que son los que realmente necesitan poder trabajar. Un trabajo en el que se va demostrando la vida y la forma de acción de distintos héroes sin capa en diferentes partes de Calama, sea en salud, sea en educación o cualquier ciudadano que lo único que desee es apoyar a otro.